Todo aclarar. Bienvenido, Rafa Vecina. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Dani? Oye, muy bien. Encantada que estés aquí, Rafa. A pesar de los pesares. Bueno, sí, a pesar de los pesares, pero bueno, por lo menos un ratito de charla también. Sí, sí. Uno está aquí sitiado y no hace otra cosa que ir para un lado y para otro. Y un rato de baloncesto, un rato de cosas así fuera de lo normal. Sí, sí. Esto es como un bautizo en toda regla. Entras aquí y sales hecha otra persona. Ya lo verás. Yo lo del Twitch, si te soy sincero, mira que normalmente ahora menos me estoy en redes y tal, pero lo del Twitch creo que es la primera vez ¿sí? que estoy en Twitch. Había ido en Zoom, pero por reuniones de comunidades de vecinos cuando no se podía hacer. Que no tenga que ver. Es bastante menos divertido. No está mal también debutar en reuniones de vecinos a través de Zoom. Oye, pues entonces, hoy me siento afortunado de que debutes con nosotros. Ya veremos si después tú dices que es la primera y la última o repite otro día. Bueno, además que te comentaba que vino Manolo Bazán, que fue compañero tuyo en Caja Ronda. Bueno, lo tenía de junior, no sé si era junior o un poquito antes, Manolito. Por ahí, sí, junior fue, me dijo. Que precisamente su mujer está también trabajando en Unicaja también, lleva un montón de años allí, también la conocí, sí, cuando, bueno, es que allí nos conocemos todos, pero sí que al final conocí a Manolito y quería tener una buena unión también, y Manolo es una excelente persona. Bueno, me supo mal porque, no por nada, porque creo que en un momento dado, a ver, al principio dijo yo 20 minutos, que no tengo nada que contar, pero luego echamos el segundo cuarto y dijo no, vamos a estar un ratito más, que estoy bien. Pero luego al final hago yo aquí una cosa a todos los invitados, que todos los invitados me dicen qué tontería, qué chorrada, y Manolo como que se sintió un poco apurado y digo, ostras, Manolo, a veces te vas con mala sensación. Y dice, no, me lo he pasado bien, lo que pasa es que me has pillado de improviso y no me venía nada a la cabeza. Y digo, me caché la madre, digo, te voy a tener que traer otra vez. Oye, Rafa, a ver, comenta en el chat, y yo ya he metido la pata, que dicen que no sabía alguno que era de la cantera de Juventud. No es así, ¿verdad? No. O sea, yo soy de, como hemos, fuera de aquí de contexto que lo hemos estado hablando, soy de los tíos raros de Badalona. Creo que somos dos, que es uno que es mucho más cercano, que es Víctor Sada, que también se ha jubilado, pero evidentemente mucho más tarde que yo. Somos de Badalona, pero los dos nos fichó el Barça, entonces somos de la cantera. El Barça es más, yo en mis principios, que empecé a jugar cuando tenía 14 años y medio, porque jugaba fútbol, entrenaba, estuve a los 14 años y medio y bueno, ya te digo, además lo del fútbol no se me daba mal, pero pensaba que me iban a pegar más en el fútbol que en el baloncesto y fue totalmente al revés, ¿no? Y jugaba y entrenaba además, antes de decidirme por el club que iba a quedarme, entrenaba lunes, miércoles y viernes con el Barça y martes, jueves, sábado con el La Peña. Se podía. Bueno, es que yo estaba en el San Josep de Badalona al principio, que fue cuando jugué, pues bueno, mira, fiché un diciembre y en mayo fue cuando al final acabé decidiéndome por fichar por el Barcelona. O sea, estuve 5 meses jugando a baloncesto en el San Josep de Badalona. Oh, Y bueno, que es muy curioso porque al final, aparte de decidirme por el Barça, pero no por nada en especial, sino porque en ese momento el entrenador del Barcelona de juveniles era Miguel Nolis. Miguel Nolis, que junto ha sido para mí como uno de mis padres deportivos, y Miguel me llevaba, me traía, íbamos a todos los lados, era de Badalona, a pesar de que él me íbamos al Barcelona. Y bueno, y al final me acabé decidiendo por estar en el Barça, a pesar de todas las historias, porque claro, para mí suponía un coste de horas de autobuses, de tal, levantarme temprano, colegios y todo. Pero bueno, que precisamente en el Barcelona también, para los que son más antiguos, el general manager del Barcelona de ese momento era Eduard Portela. ¡Ostras! El que ha sido el presidente. En aquella Eduard época era Eduard Portela el general manager. Portela era general manager, era al que le entregaba las notas, al que todo. Era como mi padre fuera de mi familia también. O sea, tenía ahí varias personas y tal, y bueno, fue el que me vino a casa a ficharme ya cuando yo decidí lo del Barcelona, que el San Josep en estas, yo siempre lo cuento porque es una chorrada, pero me vendió el San Josep, no que me vendiera, porque si ahora suena fatal eso de venderse, ¿no? Pero me sentiste vendido. Hicieron un pago a cuenta y me acuerdo que eso fue, le salvaron la temporada al San Josep porque
creo que me acabó comprando el Barça, o pagado, pagó la historia ficha, de yo salir la del ficha. San Luis. La ficha fueron, me parece que en ese momento fueron 180.000 pesetas y 15 balones. Mi casa, que era ese momento. Balones, mi casa. Ahora, creo que era mi casa. Sí, 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 sí. Imagínate, sí, ese sí. Fue la historia un poco de tal, pero sí que es verdad que tú hablas con gente y tal, y he tenido, pues mira, Miguel Nolis, que fue el que me trajo, Eduard Portela, y después tuve de entrenador en Juniors a Nino Buscató. O sea, Nino Buscató, fíjate tú. Que, bueno, que Nino Buscató con la edad que tenía en ese momento y tal, que la sigue metiendo. El tío tiraba de 8 metros y la metía toda. Todavía, ¿no? Bueno, te pregunto, sí, sí. Fíjate, en el chat te pregunta Pastelón 23, que ¿no llegaste luego a debutar en el Barcelona? Sí, sí. Lo que no veo son las, no veo las preguntas. Dani, no veo las preguntas en el chat. O sea, que me en el chat está en Twitch. Luego, de todas formas, en el vídeo. No hay problema. En el vídeo yo te las traslado, tú no te preocupes. Me la vas trasladando, yo voy respondiendo. Sí, sí, sí. Estamos en el tema de. ¿Qué me hace la pregunta? Sí, era, te pregunta si. Que no llegaste a debutar en el Barcelona Senior. ¿O sí? Sí, 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 llegué a debutar yo. Estuve mis últimos 2 años antes de romperme la rodilla otra vez. Por segunda vez debuté, curiosamente, con el que ha sido, fue mi club en el que más años he estado. Debuté contra el Caja de Ronda, con 18 años. Me sacaron a jugar porque en el banquillo estaba Antonio Serra y no quedaban más, ya estaban todos eliminados. que además, otra cosa, yo en ese momento jugaba de alero. O sea que, alero jugaba, claro. Bueno, de joven era otra cosa, ¿verdad, Rafa? Y además lo que te has dicho, antes de la lesión, antes de... Sí, bueno, ya me habían operado con 16 años. O sea, empecé a jugar con 14 años y medio. Con 16 ya me habían operado y estuve 10 meses sin poner la rodilla en el suelo. Una operación de cartílago bastante jodida. Y después me volvieron a operar con 18 o 19 después del Mundial de Palma de Mallorca, que fue cuando ya me dijeron que no sabía si iba a volver a jugar más a baloncesto. Tardé un año y medio en volver a una pista de baloncesto. Joder. Y después, bueno, con lo demás ha sido un regalo. Ya, bueno, sí. la verdad que sí, sí fue, fíjate tú, fue con 17, 18 años, has dicho, la lesión. Sí, con 16 la primera, 10 meses con muletas sin poner el pie en el suelo. Y luego, la segunda fueron 12 meses sin apoyar la pierna en el suelo, más el tiempo de recuperación y tal, y con una rodilla que parecía un flamenco, ¿sabes? Y todo lo que ha venido luego, por eso digo, todo lo que ha venido luego, un regalo caído del cielo. Hombre, me dijeron que no podía jugar a baloncesto, que tenía un mínimo de posibilidades. Concretamente, hasta me dieron el tanto por ciento. Me dieron un 25% de volver a jugar a baloncesto y fíjate, me retiré con 34, con otra operación. Más tarde que yo, Rafa. Yo me retiré con 31 y no he jugado a baloncesto de élite, imagínate. Yo no pasé de provincial. Sí. Apúntalo en mí. Dice, con los mi casa tenía balones para rato. A ver, en el enlace que yo te he pasado por el WhatsApp, tienes... El chat, si quieres ir mirando, si no, yo te lo traslado y tú estás más cómodo, sí, muchísimo más cómodo. Sí, y tú no trabajas. Sí, tengo que estar. No vaya a ser que alguien me insulte y me cabre. No, ya estoy aquí de escudero. Como alguien te diga algo, al invitado me lo cuida, ¿eh? No, a ver, no, Rafa, no. Una cosa que has dicho. Bueno, yo tengo aquí apuntado, ahora volvemos a lo de jugar. Pero a ver, tú luego tocaste la televisión, fuiste comentarista de partidos, de transmisiones deportivas en Televisión Española, ¿sí? Sí, en Televisión Española, he hecho partidos en Canal Plus. En Canal Plus también. Radios, Yo no sé cuándo, no sé si... ¿Tú tenías a Nacho Calvo de compañero? Con Nacho he hecho algún partido. Es que he tenido compañeros a Pera Ferreras, a Nacho, a Ernest Rivera, que está en Dazón, haciendo Fórmula 1, que para mí es uno de los mejores... Sí, un grande. Yo coincidí con él una vez y... Sí, sí, es una pasada. Bueno. He tenido a gente que ha trabajado en La Sexta después, bueno, un montón de compañeros en radio, conozco a toda la gente porque también he hecho muchos partidos en radio con otra gente. Bien, los ratillos esos que estaba un poco operado, pues bueno, pues hacía cosas. Claro, eso fue ya el segundo regalo, ¿no? Porque no sé yo, fue muy, quizás no fue, mucha gente a lo mejor no se acuerde, no fue muy dilatado, pero ¿cómo recuerdas tú esa época de la retransmisión deportiva? Bueno, antes me has contado un poquito que era un poco estresante, ¿no? Bueno, a ver, no, para mí muy sencillo en muchos casos. Es verdad que a mí me gusta más hablar que un tonto, una piruleta, realmente lo digo. No, parece, a la gente me dice que me tengo que parar, ¿no? Entonces, lo del tema era muy expresivo. Yo sí que es verdad que sí me he tenido facilidad para ver lo que hay en el partido, para el comentario también. Yo no intento hacer muchos aspectos tácticos. Primero que cuando hacían los partidos al principio... Era ex, bueno, no, porque he hecho partidos, mira, recuerdo haber hecho un partido de
de la antigua o de la primera Euroliga, que yo estaba en el Estudiantes y me llamaron de aquí, de TV3, de Canal 33, que en ese momento era el canal deportivo, para hacer un partido del Real Madrid contra el Barça. Y fui a hacer el partido. Imagínate un tío del Estudiantes entrando en el campo del Madrid a hacer un partido donde juega el Barça y siendo catalán. O sea, tenía toda la Todos los historia. Entonces, mimbres para llamar a la polémica. pero que empecé haciendo cosas así y tal, y súper cómodo. Y después, bueno, claro, es verdad que me ha llegado Teledeporte, he tenido compañeros magníficos, Anthony Daimiel, en Canal Plus, que me llamaron para hacer partidos de estos de salir por la noche y ir a hacer el partido, porque claro, los partidos empiezan a las 3 de la mañana y tú dices, bueno, me voy a tomar una copa y después voy a hacer el partido y que salga lo que salga, ¿no? A ver. Pero eso sí es, pues, para mí resulta una cosa muy, muy, muy divertida, porque Buena sensación. después ya cuando eres entrenador, ya haces más comentarios técnico-tácticos y tal, pero el rollo es un poco así desenfadado y tal, comentario algún tipo jocoso que de vez en cuando alguien te se enfada, pero bueno. Yo siempre lo hago de buena fe porque el principal tío de feria soy yo, los demás son Mira. gente, ¿no? Pero bueno, que en general ha sido un aspecto de mi vida bastante divertido. Me lo he pasado pipa y no he ganado dinero, te lo Ya, digo. O sea bueno. que Bueno, pero el rato, eso que no, que te quiten ha lo sido por bailado. ir, ¿eh? Ha sido por ir porque realmente me comí unos marrones de mil demonios. O sea. Ya. Imagino, no, me lo dices, me lo cuenta. Pero bueno, fíjate tú, para que tú veas. Ya ha entrado un seguidor nuevo, Kernosha, bienvenido a tope contigo. Y te están diciendo por el chat que es imposible meterse contigo. Rafa, Es estupendo imposible. jugador, te dice. Y no te conocen Sí. como persona. Bueno, mejor que a lo mejor alguno se va corriendo. No, 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 dime, como es dime. jugador, como es jugador, No, bueno, como jugador, han aparte. dicho, o sea, que te considera un jugador todavía. Ya, eso sí que estaría bien. Ya, yo pagaría por eso, ahora mismo, por echar unos largos, ¿eh? ¿Se acuerdan de tu técnica, de tu clase? Mucha visión de juego, lástima las lesiones. Aquí vino Pero. Pepu y Pepu te nombró entre los tres jugadores. No sé si dijo entre sus tres mejores jugadores, entre los tres jugadores más inteligentes que él. ¿Sabes lo que pasa? Que Pepu y yo somos íntimos Somos amigos. amigos. Sí, incluso lo éramos fuera, No esto te lo sé, no digo de sé. récord, que lo sabrá todo el mundo, éramos amigos cuando yo era jugador suyo. O sea, ahí gestionaba un poco lo que era el grupo de estudiantes, intentaba sacar algún tipo de provecho y él intentaba sacar un poquito, pero somos amigos desde hace un montón de Eso años. es Había algunos importante. compañeros, sí, eso, había compañeros que no sabían bueno, sabían la relación que teníamos los dos. Pero los tíos decían, oye, ¿y tú por qué no juegas más si eres amigo del entrenador? Digo, bueno, pues yo Tiene nada que ver. como tengo que jugar. No, sí, bueno, claro, fue una relación muy bien llevada. No tiene nada que ver, por Y eso digo, por ser. no, pero sacamos, yo creo que todo el mundo se vio beneficiado de todo, incluso además, bueno, Pepu evidentemente sabía cómo estábamos en ese momento. No de intimidades, que eso sí que no se cuenta, se cuenta el pecado, no el pecador, ¿eh? Pero sí que a nivel de físico le decía, oye, pues estamos mejor, estamos peor. Yo con Pepo he tenido muy buena relación y, bueno, chorradas de estas. Por ejemplo, cuando hice el curso superior de entrenador, había una pregunta, decía, ¿a qué entrenador te quieres parecer? ¿O qué quieres tú de un entrenador? Y dije, yo me quiero parecer a Pepo. Después, con el paso del tiempo, le he dicho, me parece que me Está quedaba mejor. arrepentido, ¿no? Ahora. Yo sí, porque además nos hemos jubilado, bueno, él se ha jubilado y al cabo de nada, yo he tenido otras ofertas también para hacer. Pero ya con el paso del tiempo ya no lo vas descartando y tal. Y bueno, yo creo que él fue en el 2011 que el último equipo fue La Peña, se marchó al Estudiantes, yo ya Precisamente. no me ya me ya me quedé aquí y al cabo de 4 o 5 meses lo dejó. Y bueno, a mí también es verdad que me pusieron una prótesis de rodilla con 49 años y tal, y ya como que no tenía muchas ganas de estar dando tumbos. Y aquí, pues como no hay profeta en su tierra, porque ya sabes tú, de Badalona, Fíjate, ni pero yo. claro. Pero imagínate, Pues, claro, muy bien. fíjate, a mí lo que se me quedó, no sé, ya te digo, has dicho tantas retransmisiones, tantos compañeros, no sé. Se metió a mí Nacho Calvo, yo también, estoy hablando de hace muchos años. A mí se me quedó una cosa un día que dijiste, hablando con las lesiones me ha venido ahora, fíjate, y se me quedó que lo dijiste tú, ya no sé yo exactamente las palabras, ¿vale? Tú me corregirás. No sé de qué estabais hablando en la retransmisión, y bueno, hay un momento que salió que, no sé qué te diría tu compañero de narración, que creo que era Nacho Calvo, y te dijo algo así, tú que no tomas, tú que no te, no sé, estaba hablando de algo de la gripe, estaba resfriado alguno, a lo mejor era él, y tú dijiste, yo no me pongo malo nunca, yo me baso en la alimentación para no tener problemas de salud. Eso se me quedó a mí grabado.
Y aquí con el tiempo me ha hablado de varias cosas relacionadas con eso. No sé hasta dónde puedes tú contarnos. No me acuerdo si sería con Nacho, porque es verdad que cuando estableces una relación con el narrador y tú eres analista y tal, y mira, por ejemplo, con Arsenio Cañada, que ahora está de director, y el Cañadas, que está de director, somos muy amigos también, y él me acuerdo que pidió empezar haciendo partidos conmigo, pedía un analista, un comentarista, y tuvimos muy buena relación, lo que seguimos teniendo buena relación, y al final siempre estableces un vínculo un poco especial en el que hablas de todo. Entonces, no recuerdo si fuera Nacho y tal, pero sí que es verdad que yo no me tomaba una pastilla ni me tomaba nada, porque entre otras cosas también es verdad que hay que decirlo, que en esa época te tomaba un Bisolvón Compositum y te tocaba pasar por el doping, y entonces eso era, o sea, que no te podía, tenías que recorrer, pues a recurrir a lo de las yayas, pero, las abuelas, que te... Pero ha seguido así, ¿no? Yo lo he comprobado, yo he seguido esa práctica desde entonces y está comprobado, ¿no? Pues fuera, aparte de todo esto, lo único que sí que hago es tomarme mucho antiinflamatorio, que entonces sí debe ser bueno, debe ser poco que hago, porque lo demás sí que es verdad que, pues eso, oye, que está, pues salmón, que no sé qué, pues me tomo un plátano, que no sé qué. Y es verdad que me acuerdo una vez que pasando en un control antidoping, creo que fue con Juan Joneiro, el fallecido árbitro, que era la hostia, y me tocó hacer un control antidoping, él estaba por allí. Y dice, coño, Rafa te ha tocado. Dice, ¿pero qué te van a sacar a ti? Pero tú no, que la gente no ha visto ese cuerpo, ni que tuvieras tú anabolizante a ti, si era yo, que era claro, era un tío. Imagínate que cuando. Era un cachondo, era un cachondo. Sí, Juanjo era. Y cuando jugaba, yo medía, pues eso, no sé si estarían 2-4, 2-5 y tal. Y ahora menos, ¿eh? Porque los muelles han ido. Ya todos medimos mal. Y medía eso. Y pesaba 92 kilos. O sea, que yo es que me he trillado la mitad de mi baloncesto de mi vida deportiva con 92, 93, 90 y pico. Y los playoffs, que he jugado playoffs de esos de descenso donde se te va el alma, pero literalmente se te va el alma cada partido. He llegado a pesar en partidos 86, 87 kilos. O sea, perder 3 kilos en un partido, no lo recuperas porque juegas un playoff y estás preocupado, estás no sé qué, no te da tiempo de meterte 3 kilos de comida entre un 2 días, o sea que... Pecho y espalda no te cabe. Dice en el chat, eso era antes, ahora ya se va de copa. Y la verdad, Rafa, que eso es recomendable. A ver, si alguien se quiere tomar medicación, no le vamos a decir que no se la tome, pero que tomando una buena dieta, buenos alimentos, yo te no te pones malo. De tortilla de patatas, esas cosas. Si es que hoy en día tanta lechuga y todo, no. La alimentación ha cambiado mucho y por eso los jugadores también es verdad. Que tú dices que te jubilaste con 31 y yo en mi época con 34. Ya me están dando caña. La inmensa mayoría de gente, hoy en día los deportistas, bueno, ya has visto Felipe, Pau, hay algunos que se retiran antes así por sorpresas, pero es gente que con alimentación y sus sesiones de fisioterapia, que también ha mejorado, ¿eh? Porque la medicina, la fisioterapia ha mejorado todo un montón, todo eso, pues carreras hasta 37, 38, bueno, y Jaume que tiene 43 y alguno que conoces tal, que en mi época el único que se retiró así fue Joan Creus, el Chichi Creus. Esa fue la nota discordante. Digo Juan porque a Chichi yo creo que en toda la vida no le ha gustado que le dijeran Chichi. Sí, porque le ha gustado que le dijeran Juan. ¿Por qué no lo dice? Te lo digo. Jolín. Porque Juan no habla. No, es tan buena gente que dice, bueno, ya está, me dicen Chichi. Juan precisamente era uno de los que me llevaba al Barça cuando yo estaba con el primer equipo. Él estaba en el primer equipo y me recogía en la autopista aquí en Badalona y me llevaba para abajo y de vez en cuando me subía para arriba también. O sea, que imagínate si he tenido buena relación. Después hemos sido compañeros de fatiguitas en la selección. La selección y ha sido de las personas que mejor nos hemos entendido, porque con Juan no hace falta mucha... Con la mirada, ¿verdad? Es como era en pista. Una persona... Yo creo que el Barça lo echará de menos como general manager. La verdad es que esa época de general manager, que fue creo la de la Euroliga de París. Sí. Unos fichajes además que llegaron. Fantásticos. También decían que tenía muchos billetes, decían, con la Porta. Se fue la primera etapa de la Porta, creo, que tenemos muchos billetes, pero bueno. A ver, te pregunta Paz de León 23, en el ROM Negrita, ¿cuánto tiempo estuvo jugando? Bueno, dos, tres temporadas, cuatro, ¿no? Estuve en el Juventud de Badalona, salí del Barça después del Mundial. Me operaron de la rodilla justamente
al cabo de 3 meses y estaba también en pleitos, que yo he sido el primer jugador también en que han denunciado por derechos de cesión. O sea, a mí se me metió en la cabeza que tenía que jugar y entonces que tenía que jugar lo más cerca de casa. Y me salí del Barça, intenté fichar por la Peña, fiché por la Peña cuando el Barcelona había rellenado todas sus fichas y entonces me denunciaron a la Federación Catalana y la Federación Española. Y me pasé un año sancionado sin jugar. Sin poder jugar, que coincidió con mi operación de rodilla, que estuve un año y medio, que un poco más, y no lo cuento más como jugador. O sea que casi me voy a la puta ruina. Entonces, al final, entre una cosa y otra, fueron 3 años de contrato con el Juventud de Badalona, de los cuales cumplí un año y medio solo, porque evidentemente no puedo, me pasé un año y medio hasta que volví a jugar. Bueno, no, lo de jugar no, lo de comer patatas fritas. Que tampoco está mal. Al mundial, ¿al mundial que te refería es el Mundial de España 86? No, ese fue el primer Mundial. ¿El de Cali? De Mallorca. Ah, no, entonces era juvenil. Tú estás hablando... Yo me iba al senior. Yo hablaba de la selección junior, que hicimos el primer campeonato del mundo en Palma de Mallorca en el año 81, una cosa de 82, me parece, no lo tengo, 82, 83... que fue el primer campeonato de España, el campeonato del mundo que se dio por televisión, y era Héctor Quiroga el comentarista. Héctor Quiroga. Un mítico. Sí. Y ahí fue el debut, bueno, que estaba, habían jugadores tremendos, estaba Petrovic, estaba Sabonis, estaba, porque estos son, bueno, Sabas es de mi edad, es del 64, y estaba Sabonis, Tikonenko, Volkov, había que incluso Perasovic, mira de quién te hablo. Sí, sí. No jugaba. No jugaba. Al principio no. Muy poco. No. Ese mundial, a nivel de repercusión, claro, no es lo mismo que la generación del 80 que ganaron el oro en el... No me acuerdo cuándo fue el mundial tan famoso de 90 y algo. Ya ahí me falla la cabeza. En el 95 jugaron contra Lituania. ¿A eso a qué tú te refieres? Eso fue un Eurobasket. No, pero el mundial fue el de Argentina, hablo, 90. Hablo del mundo. No, ya te estoy hablando otra vez de Mundial Junior. Hablo de Mundial Juniors. Yo es que tenía. Tengo que mirar. En el 98, yo creo que fue en el 98, porque más o menos correspondería con la edad. Sí. Ya sé cuál es. Que estaba Pau, que Pau no jugaba mucho. Pero había gente ahí, estaban pues, Juan Carlos Navarro. El de Lisboa. Ese creo que es. Sí. El Lisboa, que ganaron ellos, Raúl López, Navarro, contra Estados Unidos. Exactamente, algún amigo tuyo de estos que escriben en el lateral de la pantalla. Sí, lo han confirmado, han dicho el Príncipe Centeno en Lisboa 99. Además, yo ese partido lo tengo grabado en VHS todavía, lo que no sé es dónde meterlo. Pues yo tengo vídeos en casa de VHS, si quieres te mando uno, lo que pasa es que eran buenos. Necesito el reproductor, me lo puedes mandar. Pero un par de ellos, ¿eh? Pero, bueno, ojo, cuidado, ¿eh? Que no sea 2007, muchos recuerdos desde Málaga. Vivo junto a Ciudad Jardín y a Rafa Vecina, se le recuerda con infinito cariño. Sí, para que tú veas, Rafa. Aquí le hemos dado la tecla. En Málaga, mira, te voy a decir que he salido de sitios, bueno, he jugado en Salamanca, en Estudiantes y tal. Estudiantes, evidentemente, te vas de allí triste porque es el final de tu carrera deportiva, ¿no? También lo jodido porque por la rodilla y por todo. Pero realmente donde me he recuperado y donde tengo muy grandes amigos y donde yo guardo el mejor recuerdo de mi vida deportiva ha sido en Caja de Ronda y después Unicaja, claro, porque sí, yo viví el primer año de la fusión de Mayoral Maristas con Unicaja. Porque sigo diciendo una cosa, y esto que no se me enfade la gente de Mayoral, pero yo es que soy cajista, o sea, no puedo evitarlo. Mayoral teníamos un montón de jaleo, era como rivalidades entre... Yo ya había vivido la rivalidad entre la Peña y el Barça, había vivido la rivalidad entre la Peña y el Círculo Católico, el Cotonificio, el Licor 43, que después. He vivido la lucha de vikingos contra los delfines. Y entonces en Málaga, pues claro, viví la de Mayoral con Caja de Ronda, bueno, una muy solo derbi. Que por cierto me da una penita porque, claro, a ver, con Javier Imbroda he tenido muy buenos amigos allí también, que ha desaparecido poco, y cada día que pasa alguna cosa de esta se te va un trozo de baloncesto, ¿sabes? Pero Málaga para mí es sensacional. Es más, hasta hace poco no, acabé vendiendo la casa, pero tenía casa en Málaga. Y yo no, y me fui de allí, no. Y me fui llorando. Ha sido del único que yo me he ido de allí llorando. No va mucho, ya no va mucho por Málaga. Bueno, es que, hijo mío, aquí estamos... Estás como para ir ahora con la pandemia.
Soy el hombre de Vespa. El hombre de Vespa o el hombre IBM. IBM para aquí o Vespa allá. Entonces, nieto, no sé qué. Lo que tú ya sabes, que... Ya. Por eso digo, no es el momento para tanto... Como estoy así medio aquello, una prejubilación de estas y hechas, pues claro, pues no tengo... Pero Málaga me encanta. Es más, sigue yendo allí. Tengo muy buenos amigos. Y cuando voy, lo que te dice este compañero, bueno, es un recuerdo magnífico. Realmente... Mucha gente recuerda ese momento de la explosión del jugador, ¿no? En Caja de Ronda, en el que Rafa de Cina, pues bueno, empezó ya a despuntar. Bueno, yo... Luego la consolidación a lo mejor en Salamanca, ¿no? Pero... No, yo más o menos por ir un poco así tal, piensa que sí está operado y tal, pero en mis años de junior y tal, era el mejor junior de mi edad de España. Bueno, ahí sí. O sea, después el problema fue, pues claro, que cuando te operas y te dicen que no vas a jugar nunca más a baloncesto, que te quedan un 20%, entonces tienes que ir haciendo cosas. Entonces, yo vuelvo a meterme dentro del mundo de baloncesto en Caja de Ronda, que me viene a fichar el que después fue un agente, Arturo Ortega, que fue después agente mío durante muchos años. Y él es el que me recupera y tengo muy buenas palabras para el fisio, para la gente que me estuvo atendiendo allí, porque ellos... Yo te digo, iba con una pierna hecha un cisco, o sea, pero una pierna fatal. La gente en Málaga cuando me vieron, porque por cierto, además estábamos en la primera B extinta a lo que es ahora la Leporo. Yo me fui, bajé de categoría, que también tiene su historia, porque claro, me bajé de categoría porque no podía ir a otro equipo, porque también el Juventud de Badalona también me dijo que tenía derechos de cesión. Entonces, me fui a Málaga. Y estuve allí, que fui el mejor jugador de toda la primera división B. No sé si era mucho, porque habían americanos. Tenemos unos americanos aquel año. No, la primera división de esa época, nosotros jugamos partidos amistosos y ganamos a equipos de ACB. Era primera división. Y yo fui mejor jugador de esa temporada. Y bueno, fue una temporada que yo había visto cosas que yo en la primera B solo estuve ese año, pero no me habían roto nunca la camiseta tres veces seguida en un año. O sea que... Bueno, y tuvo que ser allí. Y gente que me defendía que medía 1,90 m. O sea, que tú estabas acostumbrado a mirar para arriba y allí me miraba para abajo. O sea, que no era una cosa bárbara. Pero bueno, ya te digo que yo me empecé a recuperar aquí en Málaga. Y en Málaga, según Mundo Deportivo y no sé cuántos, fui 8 o 9 años el mejor ala pívot de la Liga CB. Correcto. O sea que... Correcto. Y un par de años, el jugador nacional más valorado también. Correcto, o sea, también. Lo de Salamanca, pues es otra etapa más. Otro regalo, que... ¿no? Bueno, otro regalo, porque parecía que ya no, pero mira. Fuimos a que el baloncesto no fuera conocido también en Castilla y León, porque la verdad es que el equipo acababa de subir. Un equipo debutante. Salía de Estudiantes. Sí, sí. Y normalmente en esa época... Año 94-96, creo que sí. Sí, 94-96. En esos años, los equipos que subían, la inmensa mayoría, todos bajaban. Y nosotros nos salvamos. Y al año siguiente, el segundo año, metimos el equipo en la extinta también Copa Korac, que también ha desaparecido, sí. La Copa Korac. Ahora hablas de la Copa Korac. Y ahora hay gente del chat que no sepa ni lo que es, pero la Copa Korac era como el equivalente a la UEFA en fútbol. Pues eso, sí, Copa Korac. Pues sí. Sí, sí. O lo que es ahora, bueno, es que ahora hay tantas competiciones, está la básquetbol. Ahora sería la Eurocup. La Eurocup o la BB League, esa que la Champions League esta que juegan. La BCL, ¿no? La Basketball Champions League. Exacto. Ahora hay más variedad. Mira, que no sea 2007, tiene una duda. Dice, ¿llegaste a jugar con Ralph Sampson? Ralph Sampson, para quien no sepa, fue un jugador de la NBA que vino a Málaga. Caja de Ronda, creo que todavía era Caja de Ronda. ¿Coincidiste con él? Sí, hombre, claro, y tanto que coincidimos. Si me las pasaba para que yo tirara, imagínate. No se arrimaba al aro, él, no era de... No. En esa época estábamos Tikonenko y yo, de Tiki era el otro extranjero. Estaba sí. Ralph, que vino para tres o cuatro meses, porque Ralph tenía... Bueno, también. Yo he visto sacar líquido de rodillas, pero a él le sacaban una jeringa de caballo. Pero no sé qué le pasaba, era una cosa muy rara, que su cuerpo segregaba líquido y el hombre, más buena persona que el pan. No te puedo, un tío que ha sido de las Twin Towers, Joaquín Olajuwon, Ralph Sampson, no te queda. Aparece en Málaga y tú dices, coño, si yo tenía una foto de Ralph Sampson en mi habitación, un póster. Y claro, cuando lo ves ahí, dice, Ralph Sampson, vienes, te pones a hablar con él, magnífica persona, y durante un partido me dice, no, no,
dice, tú y Tiki, vosotros tiráis que yo ya reboteo, y digo, esto ya es lo último que me puede pasar, imagínate. Pero a los dos diciendo, el Ticoneco me miraba y me decía, ¿qué dice este tío? ¿Qué dice? Digo, pero dice, que tú y yo tiramos, que él rebotea. Digo, pero en serio, ¿porque estaba desganado o porque...? No, era un profesional como la copa. Sí, ¿no? Él sabía su trabajo, él sabía lo que habíamos hablado otro día, un jugador de equipo. Sí, hemos tenido, yo he jugado con grandes profesionales y recuerdo a Ralf sobre todo, porque claro, es que es un tío, joder, es que estamos, digo mucho taco, pero bueno. Bueno, no me han dicho nada todavía, no me han sancionado. Es un tío que ha sido una leyenda en la NBA. O sea, no te puedes imaginar sí. el la repercusión que tiene Ralf Sampson en la NBA en su época y tal. Claro, viene a Málaga y tal. Ricky Brown, que después fue al Madrid y tal, no sé cuánto. Ricky a lo mejor no se hablaba, de los pocos con los que hablaba era conmigo, ¿no? Porque él era un profesional y entonces si tenía que hablar, él decía que los demás no tal, él se iba a tomar una cerveza o lo invitábamos, pero no. Y he tenido grandes profesionales que han cumplido 100% con su trabajo y a veces no hacía, pero bueno, pero Ralf no era así, Ralf era un tío magnífico con todo el mundo. Y tenía un mini yo, que era un niño, que era como él, más bajo en mi Ralf era tremendo, he defendido tíos muy grandes, pero con esa longitud de brazos. Era grandísimo, era enorme. Dije, 24, no 24. Yo me sonaba que superaba los 2'10 sobrado. No, 2'24. La zona y sacaba los brazos por donde le llamaban. Mira, fíjate, creo que le decían el albatros. Porque un albatros es como una gaviota de esas gigantes que con las alas abiertas sacaba, y era tremendo. Yo no he visto un tío con los brazos más para arriba que decía, jolín, pero si es que esto no saca aquí, como dicen en Málaga, eres más largo que un día sin pan. Un día sin pan, aquí se dice, entonces por esta zona se dice siempre, mira, te leo un poquito el chat, Rafa, te dice, pues te lo metí, dice, se iba, dice que te iba a todos los sitios sin los derechos, sin los... cabrón, pasa el 23 siempre apunta. He sido el tío más pringado del baloncesto nacional, porque... Eso va a cambiar. He pagado yo un año, bueno, pagar de dinero físico no, pero un año sin jugar. Me voy a La Peña, que ya había estado un año sin jugar por ellos, y cuando me voy a Málaga, subimos el equipo de Primera División B a la Liga CB. Entonces, me acuerdo de haber estado sentado en el campo haciendo el calentamiento, y entonces cuando tienen que llegar las fichas, no llega la mía, porque claro, al haber subido de categoría, vuelven a recuperar los derechos, y entonces estoy ahí, y entonces empiezan a hablar por teléfono. Y esto, off the record, pero el antiguo presidente de Caja de Ronda envía un talón de 6 millones de pesetas para comprarme y entonces la federación autoriza que yo pueda jugar ese partido. Pero 20 minutos antes yo no podía jugar ese partido. Entonces, son cosas que cuentas así uno, pero pues me compraron por eso, por 6 millones de pesetas. Dije, jolines, 180.000 pesetas de las de antes, que eso son... 180.000 pesetas deben ser 1.500. Yo ya no me acuerdo, yo acepto lo que diga, pero que es mandanga, pues, Rafa, que es mandanga. Bueno, pero después, pues ya te digo, o sea, pasa esto y no puedo jugar. Entonces me he tragado todos los derechos de cesión, me he tragado no sé qué, todo lo que podía tragar. Era el jugador más demandado de España, ¿no? A ver, el baile de San Vito, buenas tardes, el baile de San Vito, bienvenido. Estamos aquí con Rafa Vecina. Como ves, Rafa, no teníamos nada de qué hablar. Pues ya ves. Llevamos 35 minutos. Te voy situando que llevamos 35 minutos y son las 8:35. ¿Para qué? Ya te he dicho que me vas a tener. No, yo te digo que al final escribiré al siguiente y le diré, espérate que va a entrar 5 minutos más tarde. Creo que está escuchando de otra manera. Me da a mí que no está viendo. Mira, que Noxas 2007 dice: Samsung vino prácticamente cojo. Dice: lo encontré en Semana Santa y se veía muy enrollado. Vive en Málaga entonces. No, Ralf. Ahí viene. Aquí después, que va. Te lo encontré en Semana Santa en aquella época. Sí. So. Él, claro, estábamos allí y él pues bueno, a ver, tuvo allí el tiempo que me parece que fueron 4 o 5 meses, pero después se volvió. Y bueno, pues, claro, evidentemente el tío estaba ahí en la Semana Santa, que tiene la anécdota que cuenta yo a Lucas de los capirotes, de la gente de los nazarenos, que el tío se acojonó pensando que eran del Club Clan, que venían a buscarlo. Eso lo he escuchado yo también. Esa historia la he escuchado yo también. Pero es que la verdad es que un americano ve eso. Yo tengo amigos americanos que han venido en época de Semana Santa y les da miedo, porque no saben. Es otra tradición. No, 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 no.
Lo de antes veían una gamba y no le chupaban la cabeza. Y no, un poco jamón tampoco. Lo de ahora se comen todo, no hay problema. Enterito. Claro, yo es que al leer en Semana Santa, digo, Jorín, está tan reciente la Semana Santa que a lo mejor lo ha visto la semana pasada. Digo, el Príncipe 79 dice, Ralph Sanson, en aquella época eran extraterrestres. Pues ya te digo, todos 24, ni los podíamos ver en la tele, dice. Dice, Rafa jugó con Arlaucas en Caja de Ronda. Sí, ¿no? Dime. ¿Con Joe Arlaucas coincidiste en Caja de Ronda? Sí, lo trajimos nosotros. Que no se enfade Joe, que ya una vez ya hemos tenido un enfadamiento que no quiero. No creo que nos vea. Lo fichó Mario Pesquera. Sí. Del ganador de Caja de Ronda. Sí, creo que lo fichó, que me parece que estaba jugando en Caserta. Y creo que lo cortaron de Caserta porque metía 4 puntos. O 5 puntos por partido. Y el tío, pues llegó aquí y se adaptó al cabo de nada. Y claro, hacíamos una tripleta con Ricky importante. Yo creo que fue el primer o de los mejores triple post, que eso también es muy antiguo, lo del triple post, jugar en un triángulo dentro de la zona, el triple post, que se jugó. Y era uno de los mejores que daban los mejores resultados de la liga. O sea, Ricky era capaz de jugar 1 contra 3 sin ningún tipo de problema. Y Joe empezaba por fuera, se metía dentro, y yo empezaba por dentro y me salía para afuera. O sea que después teníamos al cerebro pensante, que era Fede Ramiro, que para mí ha sido... Bueno, luego lo tuviste en Salamanca, Fede Ramiro también, de base. Sí, es que ¿no? decidimos, cuando me fui a Salamanca yo salía de estudiantes, y decidimos, hablamos Manolito ayer, Fede Ramírez, buscamos un poco aquello de decir, tenemos un base, tenemos un escolta, alero y un pívot a la pívot, ya porque yo en mi época ya iba perdiendo facultades, con lo cual te vas alejando cada vez más, ¿sabes? Aquello como cuando te vas haciendo mayor, pues ya te vas acercando, no te vas acercando, no, te vas poniendo debajo del aro porque ya no corres para otro sitio, ¿no? Y entonces dijimos, si el equipo acaba de subir, la mejor garantía de todo es tener a 3 tíos que sepamos de qué va esto. Y Fede sabía perfectamente de qué iba, Manolito ayer sabía de qué iba perfectamente, y yo ya venía de equipos ya de haber estado jugando, o sea, con lo cual hicimos ahí, hablamos los tres y dijimos, venga, va, nos vamos a Salamanca y ahí estaremos, si nos retiramos ahí bien, y si no nos retiramos, pues nada, pues ahí acabaremos. Para quien no se acuerde de Fede Ramiro, busque, seguro que hay imágenes, que era un base inteligentísimo, quizás sufriría en el baloncesto de hoy en día, pero bueno, en aquel baloncesto... Porque no era físicamente... No, pero bueno, era un... No, pero... Era... No, no sufriría porque Fede... No, sufriría, digo, golpe. No, porque no, era un tío bastante robusto, era muy fuerte. Mira, solo te voy a decir dos cosas de Fede Ramiro. Fede Ramiro, en el Mundial de... Bueno, perdona, el Campeonato de Mannheim, que eso es... Mannheim en Alemania. El oficioso, sí. Sí, él creo que un año... Porque estoy viendo una foto tuya de Magic Johnson y de Larry Bird detrás... Que, en ese Mannheim, que la gente no la ve, ahí está. Que la gente lo tengo cortado un poquito, ahí está. Magic Johnson y Larry. Pues en ese Mannheim, no sé si estaba Magic Johnson con la selección americana. Yo creo que por edad. Sí. Y el mejor jugador de Mannheim, no sabes quién fue, ¿no? No. Fede Ramiro. Bueno. Sí, y después te digo que Fede, a respuestas de usted no corre mucho, usted no sé cuánto, dice, yo no corro, que corra la pelota. O sea, Fede era un tío. Eso lo decía. Mí, de los tíos, mira, si le tienes que poner una persona muy parecida, evidentemente Raúl López se la pasaba por debajo de las piernas porque Fede iba a lo clásico, ¿no? Fede, pim, pam, pim, pam, claro. Sabía dónde había que ponerla. Pero eran así de físicamente dos tíos muy parecidos, de físico y tal. Sí, verdad. Pero Fede, un tío, hubiese podido jugar, pues como lo hablamos, yo tampoco podría haber jugado en esta época, pero al final, ¿quién juega? Pero... Los que saben dónde ponerse son los que... Claro, bueno, pero también es lo que hemos hablado aquí muchas veces. El baloncesto ha cambiado tanto, ahora se ha hecho tan físico, pero bueno, lo comenta el Príncipe 79, en aquella época el Caja de Ronda era un equipo muy divertido, mucha gente, por lo menos de Andalucía. Éramos muy divertidos. Que me perdone el mayor almarista, pero el Caja de Ronda era muy divertido, no sé, tenía lo que tú has dicho antes, una serie de jugadores. Éramos muy divertidos, menos para los que jugaban contra nosotros, porque Mario Pesquera implantó de jugar en ese momento 30 segundos. Sí, sí, sí. Y entonces la gente decía, es que vosotros tardáis en meter una canasta 30 segundos. Digo, no, no. Nosotros jugábamos 30 segundos porque esto lo habrá contado Mario Pesquera, pero en ese momento los equipos al principio, un equipo de baloncesto defiende muy bien 15 segundos. Los 15 del principio, o los 18, o los 20. Pero él tenía la teoría de que de los 20 a los 30 defendía menos. Entonces nosotros mareábamos la perdí. Pelota para aquí, pelota para allá, pelota no sé cuántos. Y éramos los mejores
los mejores del segundo 20 al 30. Nosotros en esos segundos resolvíamos la situación y tal. Pero claro, los que estaban delante tuyo decían, joder, menos posesiones, menos tiros, tenemos que estar detrás de estos tíos, porque evidentemente si tú ves una canasta fácil la tiras, ¿no? Pero si no, venga ahí, dale vuelta, y la gente al final sacaba la lengua. Es como el tiki-taka del Barça. Sí, claro, pero por eso digo, habrá gente que... Que le resulta aburrido, pero bueno, es que en realidad hay que mover un poco la defensa y hay que jugar también con la cabeza del rival, y es un juego muy psicológico también. Y el cansancio del rival hay que buscarlo, no se va a cansar solo. Pues en ese momento lo que había ahí era mucha cabeza, y después también es verdad que, jolines, es que Ricky Brown era un jugador muy plástico, era de los mejores pivos que ha venido aquí. Que luego fue a Madrid. Que después fue a Madrid y tal, pero y yo a Lucas era un espectáculo. Siempre hablaba, ¿no? Hablaba de Joe, contaba que los negros, él era de la Universidad de Niagara Falls. Niagara. Y creo que, sí, y creo que estuvo, no recuerdo si fue en Sacramento o así, que él estuvo en el equipo, pero el entrenador le decía, ¿tú para qué te vendes si no vas a jugar? El entrenador suyo le decía, y él decía, por seguridad, porque me obligan, ¿no? Y los propios compañeros, porque saltaba y le decían, ¿tú estás seguro de que no eres negro? Le preguntaba, porque era, bueno, yo podía haber pasado por un tío de Huesca, o sea, imagínate con esto. Se la jugaba cada minuto, yo. A ver, sí. Te voy situando, Rafa. A ver, Sony 43. Seguimos para adelante, vamos a apurar. Yo te voy a hacer el test porque ha superado la media hora y ya todos los que superan la media hora se han ganado el test. Ya te digo, el test que solo lo ha sufrido, todo el mundo lo disfruta, menos Manolo Bazán, que lo sufrió. Todo el mundo lo ha disfrutado, menos él. Qué pena me dio. Dije, si lo vas a ver, te aviso. A ti no te he avisado porque, yo qué sé. Yo me invento todo. Sí, son cosas tuyas. Además, muy divertido. Es la salsa para los que no les gusta el deporte y entran aquí, es la salsa del programa. Y luego tengo una cosa que comentarte relacionada con el baloncesto. Te hago el test primero y luego te suelto ya con eso, ¿vale? Venga, mira, me tienes que decir una película. La que tú quieras, la que más te guste, la que menos te guste, una que quieras ver. La primera que te venga a la cabeza. Pues mira, la que me ha venido a la cabeza es una que nos gusta tanto. Mejor Imposible. De Jack Nicholson. La conozco, pero por si hay alguien que no la haya visto, cuéntanos un poco. Tienes que verla. Es de un tío que es muy maniático con muchas cosas y tal, y conoce a una chica con un hijo enfermo, tal. Mejor que la vea la gente. Creo que no sé si ha estado oscarizada. Creo que sí. La película con el solo nombre ya no puede ser de otra manera. Mejor Imposible. Para quien no la haya visto, ¿por qué te gusta a ti Mejor Imposible? ¿Qué tiene esa película? Bueno, yo creo que se da un poco todo... Tú acabas viendo un poco las manías de la gente y cómo se desarrolla la película también, que puedes asemejarse a veces a tu vida personal, ¿no? En cosas de ciertas dificultades. Evidentemente hay muchas películas más que se asemejan a la vida personal de cada una, ¿no? Sí. Pero es una película que a mí me entretuvo. Jack Nicholson en ese momento me gustaba como actor también. Y bueno, me pareció un poco la trama también, un poco así también, mira, fíjate ahora que estamos con el LGTBI también y cosas de estas también, uno de los principales amigos también era un amigo gay que tenían, o sea que mezclaban un montón de cosas que después con el tiempo han sido así, y claro, y para que tú recuerdes una película que es de hace un montón de años, está bien. El año 97, acabo de buscar. Después veo muchas películas, pero sobre todo soy un fanático de Star Wars. O sea, con mi hijo, además, nos hemos visto todos, que después tenemos nuestras críticas, pero he visto todas las películas de Star Wars. Es que me gustan las películas de ciencia ficción también. Pero esta no es ciencia ficción. Pero te has quedado con... No, esta es lo que te has dicho. Está, con, a darle una vuelta. Me quedo con la humanidad de la película, ¿no? La humanidad. Lo que se trata. Mira, efectivamente, lo que tú decías, fue Oscar a la mejor actriz, Helen Hunt, por si hay alguien que le guste Helen Hunt, que la vea. Y... aquí hay Globos de Oro, bueno, y hay más historia, o sea que fue muy, muy, muy premiada. Del 97. Sí. Es un clásico. Como nosotros, aquí somos todos unos clásicos de los que entramos aquí. Bueno, tú eres un clásico, yo soy de los de antes. Soy de generación blanco y negro. Cosas peores me han llamado en el chat. No te digo nada. A ver, pásate en 23 a todos los invitados de preguntas si eliges a John Travolta o a Patrick Swayze. La pregunta importante, dice. Es su pregunta importante. Yo la hago porque es el suscriptor, si no, no la haría. ¿Con quién te quedas?
Entiendo más a Patrick Schweiss. Sí, que yo está remontando. Sí, entiendo más a Patrick Schweiss. Bueno, lo entendía más, que el pobre hombre murió también. Sí, murió ya. Fíjate que... Y John Travolta es un clásico para mucha gente, pero bueno, yo qué sé. Yo es que el rollo ese del Dirty Dancing ya me gustó mucho. Me gusta ese tipo de... Por esa película, sí, ¿vale? Es que me gusta mucho la película, la música de Motown y cosas de estas, así. Soy muy clásico en eso. Y esta película, uf, estuvo muy bien también, ¿eh? O sea, fíjate, mira, que poder salir películas ahora de... Un día nos pusimos aquí a intentar recordar alguna de Patrick que no fuera ni Dirty Dancing ni Ghost. Ya empezaron a salir, le llamaban Body, de Profesión Duro. Pero es que, te lo prometo, que hasta antes de Semana Santa no le votaba a nadie y de Semana Santa está pegando un subidón Patrick que no. Mira qué contento se pone Patrick sobre el día. Dice, grande Patrick, puntazo. Es que él eligió los dos. Entonces se pone muy contento. él está en el momento del programa. Él está todo el rato enganchado y en el momento que llegas la película y dice, aquí estoy yo, suéltale la pregunta. Ver, bueno, John Travolta es un clásico también, ¿eh? O sea, sí, cuidado, ¿eh? No, pero no vamos a quitarle... Yo creo que el sábado noche, tal, como hay un montón de películas muy buenas, ¿eh? Bueno, puedes elegir a los dos, que pase de los inventos, elegir a los dos. Me quedo vale. Con uno, siempre. Si haces la pregunta de elegir a uno de los dos, me quedo pues, con uno. Patrick, para Patrick el voto, dime un libro, tu libro de cabecera, Rafa, por favor. Ostras. El primero que te venga a la cabeza, si tampoco... No, te voy a decir uno, porque antes leía, tengo una colección de libros brutales. Ahora leo menos porque no sé si debe ser por la vista, que cada vez que me pongo a leer me duele la cabeza, entonces me tengo que poner gafas que me molesta mucho, ¿no? Pero sí que tengo un montón de ellos. He leído de autores Stephen King, de Ken Follett, un montón de ellos, pero mi primer libro con ciertas dificultades fue Cien Años de Soledad. ¿Cien Años de Soledad? Y de los Arcadio Buendía, que bueno, todavía es un libro que lo leí una vez porque acabas agotado de tantos Arcadios y de tanta familia Buendía y tal, pero me pareció un libro excepcional en ese momento y es un libro que tengo pendiente de volver a leer si lo encuentro entre la marabunta de libros que tengo. Pero ese es un pero libro... Pero sabes que lo tiene. Hombre, y tanto debo tener, yo no sé cuántos libros tengo. Es igual que compartís en mi casa, porque ahora está todo en formato MP3 y tal, pero... En formato tengo, cloud, está todo en la nube. Tengo 1.800 compartís o 2.000 compartís por ahí metidos entre una cosa, entre discos de música clásica y tal. Lo que no me gusta mucho es el bacalao, pero lo demás me trago todo. Y libros, te podría contar. Todos los que tú quieras. Te acabará gustando el bacalao y el reggaetón y todo. A ver, en libros actuales te puedo decir lo de Juan Gómez Jurado, lo de... Sí, yo te digo este. Este es un clásico. Nos interesa, o me interesa, el que te venga este. Primero. Luego, si me quedas hacia otro, este. También. Pero, sobre todo, este. Lo que tú has dicho, que lo leíste solo una vez y se te quedó... 100 años de soledad. A ver, pendiente de leer. Lo mismo que me has dicho, la humanidad de la película, la humanidad de Mejor Imposible... Algo que define este libro, para que no lo haya leído. Yo todavía no lo he leído, pero tengo en cartera. Tengo tanto en cartera, están ahí en la esquina. A ver, no te puedo decir a grandes rasgos. Están los libros. Es un libro que, yo tengo 58 años y a lo mejor el libro me lo leí hace 35, 40 años. Una cosa que recuerde. He leído hasta el Quijote, o sea que imagínate que sí, bueno. He leído el Quijote. Y me dices, ¿el Quijote qué me diría? Digo, porque no lo leáis, es lo que te... No te gustó. Pero Quijote, este nada. Sí, este por ejemplo sí, este... Es un poco el desarrollo, es también un libro, yo creo que es un libro, bueno, pues es un clásico que no te puedes perder, sería la definición, ¿no? Te tienen que gustar, evidentemente, porque a cada uno le gusta. Yo, por ejemplo, biografías y cosas así, no me gusta mucho leer, me gusta más la ficción, me gusta este tipo de cosas. Pero este libro, pues me llegó muchísimo, me ha acompañado como con las canciones, que supongo, no sé si me preguntarás alguna canción. Sí, ¿no has visto ningún programa? Seguro que no. No, te juro por mi santa madre que no soy... Ya sabes que he dicho que si viene ya avisado... Que me he quitado. No, pues nada, dale. Pues tu canción. Mi canción siempre será la misma. Es más, yo creo que define una vida que es Mediterráneo, de Joan Manuel Serrat. Mediterráneo, Joan Manuel Serrat. Que precisamente, fíjate, cuando estuve los seis años de Málaga, recuerdo nada más llegar a Málaga, que hubo dos cosas que me sorprendieron. Una fue que cuando llegamos, invité a todo el mundo a una ronda y de cervezas en el equipo,
y me costó 1.000 pesetas, cosa que aquí valía un cubata en Madrid, en Barcelona valía 1.000 pesetas. Dije, bueno, pues ponga dos o tres más, digo, porque por Qué eso invito a barbaridad. todo el equipo dos o tres veces. Qué barbaridad. Y la segunda fue que fui a un concierto de Joan Manuel Serrat en la Plaza de Toros de la Malagueta de allí de ¿En Málaga, Málaga? y me sorprendió mucho porque la gente se sabía las canciones de Serrat en catalán. Me pareció una cosa alucinante y todo el mundo estaba esperando que cantara canciones. No, no pedían que las tradujera, no No, hubo no, no, nada no. de rollos de estos y tal. No, 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 no. querían escuchar a Serrat. Y Mediterráneo, pues yo creo que es una canción que si tú hablas con mucha gente aquí a nivel en Cataluña, a nivel nacional, es una de las canciones que definen a Y mucha gente. ya, Yo dos años de. gracias a la cultura, al arte, a como lo quiera llamar la gente, de las cosas que se comprenden por fin, que no hay que mezclar aquí ni idiomas, ni problemas políticos, nada. Yo fíjate, a todos los invitados les digo, aquí hablamos de todo, menos de política y de religión, porque pasamos de eso. Pero, Conmigo podrías hablar también porque no te vas a encontrar a nada. Yo soy de los claro, que se pero pasa. el He sentido, vivido lo en que tú muchos has sitios. dicho, el sentido del artista, la gente le gusta al artista, da igual que la letra sea, no cantamos canciones en inglés, bueno, y bueno, si tenemos canciones de un artista que nos gusta, es catalán, cantamos las canciones en catalán, sin No, más, y no hay que darle más pero. vueltas, no pasa Hombre, nada. yo soy. Mi madre es sevillana, mi padre era de Badajoz y yo soy de Badalona. No tiene nada que ver. Me siento tan catalán como puedo sentir tal. Bueno, es más, me siento ciudadano del mundo. Tampoco le veo ningún tipo de problema. Tampoco. Y el saber no ocupa lugar. Hablo catalán, hablo inglés, hablo castellano, español, lo que queramos llamarla, y me gustaría hablar vasco, gallego y todo lo que me entrara. Lo que pasa es que no tenemos el tiempo que deberíamos tener para aprender tantas cosas, ¿verdad, Hombre, Rafa? y la esponja, que la tenemos más seca ya que no nos entra nada. A ver, te voy leyendo un poco. Te han apuntado. Bueno, Joven Coal ha dicho que hay muchas pelis de los dos que no se conocen. John Travolta y de Patrick Swayze. Fue una de las cosas por las que la pasó mal. Manolo no me dijo ninguna película, no le venía ninguna. Le digo, Manolo, dime una, que me va a reventar el test. No me viene ninguna y no me dijo ninguna. Y luego el libro creo que también me dijo. Ah, no, el libro sí me lo dijo, perdón, el libro sí me lo dijo. Canción fue la que le tuve que decir yo una. Así que bueno, que tú veas. Y falta solo el lugar, un sitio, un rincón. Vételo pensando. Dice el Príncipe No, 79 no. que el libro es grande. Dice que lo leyó y que merece la fama. Sí, el libro es muy grande. Aparte de muy tocho también, porque son unas cuantas páginas, pero el libro, yo creo que la gente, claro, es que son libros también ahora, lleva otro tipo de temática y tal, ¿no? Pero son libros, es un clásico que no se puede dejar de leer. Y Tochazo, ciudades no me tochazo. tengo. Ciudades, aquí Mira, sí que me. un lugar, No. un rincón o un sitio, no tiene por qué ser una ciudad, sino un rincón en el que tú te Yo, sientas favorecido. el mejor rincón donde yo me encuentro a gusto es en mi casa y en una casa de un amigo mío que tiene en Cadaqués. En Cadaqués es magnífico, recomiendo a mucha gente que no haya ido, pero Cadaqués no en agosto que está a tope. Cadaqués es un sitio precioso para ir y además es el típico sitio de aquí de Cataluña que solo accedes de una manera, solo puedes entrar y bajar por el mismo sitio, con lo cual hay que estar preparado. En Joder. agosto no lo recomiendo porque puedes tardar en llegar abajo un montón, pero Mogollón. ese. Es un sitio excepcional. Y mi casa, porque yo en mi casa me siento muy recogido. Y después, sitios, te puedo decir, tengo mis dos ciudades preferidas, porque voy a Barcelona, porque Barcelona es una ciudad magnífica para ver, para descubrir cosas, pero es que los de Badalona somos tontos, nos gusta nuestro pueblo. Yo siempre lo digo, Badalona para los de Badalona. Tenemos de todo casi menos Corte Inglés. O sea, Bueno. y es un sitio magnífico y yo me siento muy a gusto. La playa, una playa de puta madre para de grande. Y después si sí tengo que elegir otro sitio que fue donde yo me hubiese quedado a vivir, hubiese sido Málaga. Málaga, a mí me tenía robado el corazón. La Málaga de antes, porque ahora, claro, cuando yo estuve había 300.000 habitantes. Creo que ahora son Ahora está para 800.000, se reventar. triplica, está a reventa. Pero la Está Málaga de antes a mí me encanta. Es más, sigo disfrutando de ella un montón. No eres el primero que dice tu casa, bueno, la casa en general. ¿Hay algún sitio de tu casa que tengas tu propio lugar, tu sitio, tu rincón, que digas, Sí, donde estoy no sentado está ahora ahora mismo, ya mismo? te lo he dicho, donde estoy ahora mismo. No sé por qué me daba. Mira, no, pues te lo digo porque hay mucha gente que se sitúa y dice, ostras, yo tengo el El despacho, tengo el no sé despacho. qué. Sí, ¿verdad? Porque mi mujer me lo ha hecho un montón de Sí, veces. O sí. sea, dices, ostras, es que ¿por qué no te subes ahí y te montas tú? Y, no, no, o sea, tengo mi ordenador aquí abajo en el salón y yo me siento en el sofá. Y en el sofá tengo todo al alcance de la parte, bueno, pues lo típico también. Veo el sol, veo, bueno, ahora ya no ves nada, pero veo la luna, veo ese tipo de Todavía cosas se que te se ve, pueden. todavía se te ve. Sí.
Entonces, es el mejor sitio, es el salón, ¿no? Después, evidentemente, yo soy muy de espacios más grandes, claro. El sitio más grande donde puedes estar en una casa normalmente suele ser el salón. Me Pues cuesta manejarme en sitios pequeños, no me gustan los sitios pequeños. Me está siento muy bien. agobiado. Se está muy bien. A ver, Rafa, el test ha terminado, ¿vale? Y yo Vale, solo te quería perfecto. comentar una cosa. Has visto que no ha sido tampoco nada del otro mundo, ¿no? Oh, no, no. A ver, una cosa para la gente que a lo mejor no se acuerde, vamos a ya para rematar. Ver, tú, habrá gente que tenga malos recuerdos de aquel mundial, pero bueno, estuviste en el mundial de Toronto, Toronto y Hamilton en Canadá, Sí, con la selección en española. Toronto. La gente lo recuerda Sí. por lo de China. Bueno, pues yo hoy lo voy a recordar, pues bueno. Tú jugaste contra creo que era el segundo Dream Team. Era después del Dream Team de Barcelona, ese fue el Sí. primer equipo combinado de Estados Unidos. Jugadores como Shaquille O'Neal, Steve Sí, Smith, creo que estaba tremendo. Reggie Miller. Bueno, a ver, esa Calma, experiencia tienes que contarla. Calmalón, Jock Stockton, Sean Kemp. Sí, pero Era, con los que bueno. tú luego jugaste, tampoco eran malos. Alonso Mourning, estaba Shaquille O'Neal. Bueno, Bueno, no, perdón, estos tú eran. estabas en Barcelona también. No, en Barcelona, en Perdón, Barcelona en ese año Barcelona fue al Dama, perdón. en el año 92 yo fui mejor jugador nacional y no fui a la selección española. Que eso es de las ¿Fuiste? pocas cosas que le puedo recriminar al Al Antonio Díaz entonces. Miguel. Sí, porque me supo mal, porque el comentario fue que yo no podía defender a gente grande y le digo, bueno, entonces, ¿qué llevo haciendo los últimos años? Estoy Ya. defendiendo a tíos que pesan 130 kilos, ¿qué voy a hacer? No, fue la única crítica que he tenido. Y además me hacía mucha ilusión estar en las Olimpiadas porque es lo único en mi vida que me he perdido. Me he Además que era perdido las allí, en Olimpiadas Barcelona. en Barcelona, me he perdido las Olimpiadas del 92 como jugador y cuando fui entrenador con Pepo Hernández de la selección española, ayudante. No fuimos a China, que dije, por lo menos voy a ir a unas Olimpiadas, pues tampoco. Tampoco, O porque sea, pasó lo que no. pasó. Pero bueno, pero Exacto. luego te desquitaste con, ya te digo, con jugadores como Shaquille O'Neal, con Bueno, Joaquín Larry Johnson. A ver, ese partido, nada lo recuerda la gente. A ver, se ganó, se perdió, perdón, 115-100. Solo de 15 puntos, lo cual es que No, luego. no, no. No, no, yo creo que fueron. No sé, bueno, lo tendrás Sí, anotado, pero sí, yo creo, yo sí. tenía la idea de que eran 115, 111. Pues Podría. No. no porque lo he mirado, pero mejor me lo pone. Entonces, ese partido fue un partidazo. Lo que pasa es que Bueno. luego, a ver, no fue, se estropeó un poco por lo que pasó en China, pero eso fue un partidazo contra la segunda mejor selección que habían preparado los Estados Unidos. Por lo No, no, menos fue cuéntanos tremendo. esa experiencia de ese partido que sí pudiste disfrutar. Hombre, te llevó Lolo Sainz y lo pudiste disfrutar. Sí. Fue un partido ese, bueno, pues estás ahí en medio. A ver, no es en sí tampoco más porque yo no he sido mucho de idolatrar a la gente, entonces estabas ahí, era más que nada, estabas centrado en el partido de poder echar un rato. Creo que recuerdo que metí 4 puntos y defendí a Sean Kemp, que Sean Kemp me acuerdo de que, porque Shaquille lo defendía, creo que era Ferran Martínez, alguno de Claro, ellos, claro. y decían, Rafa, está muy duro. Yo decía, joder, pues toca a Sean Kemp, que esto es como una barra de El hierro, toca, acorazado toca. Wisconsin que estaba ahí. Y recuerdo una jugada que me acuerdo que estaba debajo del aro, le fintas 2 veces y a la tercera el tío salta para arriba y tú también saltas. Y tiré la pelota, que yo creo que en mi vida había tirado una pelota tan para arriba. Y sabes aquello de que el tío va llegando que parece que te va a taponar y al final con las uñas parece que la toca y pasa por encima como el saltador de altura que Sí, salta 2,40 por. y entras ahí y la metes y dices, jolín, pues he Tras. tenido que hacer esto para meter una canasta. Bueno, ¿te acuerdas el partido? Pues con mucho, porque además en ese momento también tú le tenías a los jugadores americanos, no es como ahora, se les respetaba muchísimo y solo con el nombre te asustabas. Ahora ya es otra historia. Ahora Gracias a ya. la generación del 98 del 80 ha hecho muchas cosas, entre ellas que pierdas el miedo a todos los extranjeros de estos, de los americanos NBA, ¿no? Y en ese momento la gente con el nombre asustaba mucho. Y ese partido, bueno, para nosotros fue un espectáculo, un espectáculo. Lo que no fue un espectáculo ya fue el otro, Ya, bueno, pero no. bueno. Pero bueno, nos quedamos con ese buen recuerdo. Que luego se estropeó, Sí. pero fíjate tú, habrá Veníamos gente. del angolazo y acabamos en el chinazo, ¿sabes? La verdad que sí, pero es lo que pasa, ¿no? Cuando en estas concentraciones ahí el día se tuerce definitivamente. Sí. Bueno, Rafa, yo ya he Vale. terminado. Te dejo un minuto para que digas lo que quieras y te despido. No, no, Lo que tú no, que no, quieras. que muchas gracias por el rato extenso que hemos estado hablando de todo, yo me siento muy cómodo. Ya has visto también, y pido disculpas porque hablo mucho. A No, no, mí no, me no, da te igual disculpe. lo que me hubieses preguntado porque te hubiese seguido hablando de cualquier cosa, ¿no? ¿Qué? Pero Entonces, nada.
Perdona, perdona. No, me gusta que te hayas dado cuenta que te has subestimado. También. Sí. ¿Qué le vamos a hacer? Entonces, nada, que está muy a gusto y que muchísimas gracias por darme una horita, porque no suelo tener ratos para charlar de baloncesto, de explicar historias personales y tal. Y bueno, y que agradezco eso y la promoción, no porque yo ya sabes que promocionen o no tal, pero sobre todo porque os acordáis de gente y hacéis mucho bien con la gente antigua, que yo creo que hay poco respeto a los ex en este país, se les llama poco, no lo digo por mí, lo digo no, porque no, no, lo estoy comprobando, Rafa. Hay algunos que desaparecen y tal, sin más y tal, pero yo creo que a nivel general el baloncesto es poco agradecido con la gente que ha estado. Es muy poco, es muy contemporáneo, es de momento justo, en el momento en el que se está, pero cuando pasas a la otra base, pues se queda donde está. O sea que bueno, que muchísimas gracias por la voz que nos dais y por el rato entretenido que hemos tenido. Encantado, Rafa. Te comento un poco lo que dicen en el chat. Te dicen, hemos estado muy entretenidos, joven koala. Pásale un mentira grande, Rafa, que venga otro día. Al Gamer 2001 te dice grande. Si te viera enfrente, sí quedaría cara grande. Bueno, Rafa, bueno. Confirmado, tan grande como jugador como persona. Muchas gracias. Y ya te digo que cuando quieras, está a tu casa. Pues nada, ya sabes, aquí estoy. Muy cuando bien. Pueda, ya lo sabes tú que sí, que aquí estoy. Aquí bueno, sigo. Te libero y que vaya todo bien. Todo, todo. A ver si por fin. Sí, salimos de aquí un poco del tema. Vale, venga. Abrazo, Rafa. Un abrazo. Venga.